¿Cómo están? Yo me encuentro hoy en mi hermoso pueblo de Pallasca. Ustedes dirán, ¿qué hace ella ahí, verdad? Me vine a visitar a mi hermosa madre y a mi hermoso padre, de verdad. Hoy me encuentro con ella, con el tesoro más grande de mi vida. Lo amo, lo adoro. Es un ser, de verdad, que ustedes ni siquiera se imaginan. El día de hoy voy a cocinar yo con ella para que así ustedes puedan ver. El día de hoy me toca cocinar a mí un delicioso pescadito traído de Chimbote. Una riquísima jalea. Para ello he utilizado la cebolla, el pescado, el tomate, ají escabeche. Y bueno, algunos ingredientes, pero estamos haciendo natural, así como se come aquí en mi hermoso Pallasca. De verdad, amigos, compartan, sigan compartiendo el hermoso lugar que yo tengo, el hermoso lugar que me dio nacer a mí, a una hermosa payasquina, y con este don que me he propuesto a seguir para adelante a lo que a mí me encanta, pues, ¿no? Esto es mi fuerte, y de verdad, como les digo, yo acá con la hermosa, bellísima persona que me trajo al mundo. Te amo, madre mía. Te amo, infinitamente te amo, y siempre haré lo imposible por ustedes. Hoy, mañana y siempre. Y así que, por favor, sigan compartiendo. Hoy yo estoy haciendo la cocina con esta personita. Ella sabe mucho más que yo. A lo que yo, bueno, de repente como que no sé mucho, ¿verdad? Cuando ya esté listo este platillo, yo les voy a presentar para que así ustedes vean lo natural que se come en mi hermosa Pallasca. Regreso en unos minutos con ustedes. Gracias. Nuevamente estoy regresando con ustedes. Como quedé que yo iba a presentarles cuando ya había terminado la jalea, pues ahora ya terminé. Esto es, he cocinado hoy en una sartén que acá lo llaman de fierro. Y no saben lo increíble que sale la comida en esos, y con leña, obviamente, ¿no? Ahora paso a ponerlo en esta posición para que así macere un poquito, y de acá ya nosotros pasamos a servirnos la riquísima jalea. Ahora, esta jalea lo vamos a acompañar con un delicioso tregol. Antiguamente era el que reemplazaba el arroz, entonces ya todos los días arroz cansa, ¿no? Y ahora nos antojó comer con tregol, y vamos a servir con tregol. Acá está ya listo la jalea para servir. Entonces, nada, amigos, muchísimas gracias por seguirme. Cuidémonos, sigue la pandemia fuerte. Y como le digo, de acá yo voy a seguir grabando para bajar a mi canal, para que así ustedes sigan compartiendo conmigo. Por favor, regálenme un like, sigan compartiendo, compartan y compartan. De acá me voy a ir a unos lugares muy hermosos, muy bellos, para que así podamos grabar y ustedes puedan ver lo hermoso que es Pallasca. Es muy bello. Muchísimas gracias, les agradezco. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos para toda mi familia, mis hermanos, para todos en general. Les quiero mucho. Gracias. En cualquier momento regreso. Chao.